En una verdadera trampa mortal se ha convertido este hueco ubicado en la calle 21 Norte, frente de un hotel de este sector. Ya han sido tres personas y tres vehículos los afectados con este enorme hueco. No, pues yo di la vuelta aquí del cruce y pues venía detrás de un taxi. Cuando ya venía aquí y el taxi pues dio la vuelta aquí, pues yo no alcancé. Es prácticamente una trampa mortal. Pues yo no alcancé a ver nada, hermano. Yo vi ese hueco y cuando el otro muchacho de por acá me hizo el hueco, y yo, uy, yo me tiré. ¿Qué te pasó? No, pues aquí la rodilla me la golpeé, los brazos. Gracias a Dios no me pagó nada más, pero pues igual. Tremenda trampa, ¿no? No, pues imagínese. Viene una moto más pequeña o de pronto, yo porque alcancé a tirarme, pero si uno no se tira, no se puede escalabrar aquí con el casco, cualquier vaina y se desnuca. Estaba muy... No te nada eso, hermano. Semejante huequísimo tan berraco, hermano. Y es que Emcali no ha atendido este daño pese a que fue reportado hace varios días. Desde hace más de 15 días había una fuga de agua en la mitad de la calle, la reportamos, acá están los números, vinieron ayer en la tarde y perforaron acá, dejaron sin señalización, la señalización cae y la puso el hotel y hoy, ayer se golpearon dos carros y hoy pues se cayó la moto. Yo había llamado ahorita en la tarde, me dieron el número de reporte, 73687. No han venido. No me dieron ninguna explicación del por qué quedó esa perforación abierta. Y es que ya llevamos dos semanas buscando que solucionaran la fuga de agua, porque estamos buscando ahorrar agua y se está botando agua limpia. Y ahorita fue porque dejaron esa perforación acá y pues ya ha causado, con ese son tres accidentes.